Muy buenos días a todos. A nombre de DHL Supply Chain les doy la más cordial bienvenida a este panel de los retos de las empresas en la nueva normalidad como parte del DHL Transportation Forum 2020. Especialmente agradecemos la participación de nuestros socios transportistas, clientes y representantes de los medios de comunicación que nos acompañan conectados. Mi nombre es Sergio Morales, director de Desarrollo de Negocios de Transporte para Latinoamérica en DHL Supply Chain y será un gusto estar con ustedes. Esta conferencia será transmitida en tres canales de audio, español, portugués e inglés. Seleccionen el audio haciendo clic en el botón del idioma de su preferencia que se muestra en la parte de arriba de la transmisión. Durante la sesión tendrán oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte de abajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para hacer preguntas y coloquen la palabra pregunta dentro de su mensaje para poder identificarla. Y bueno, en esta ocasión tenemos como moderador y anfitrión de este panel de alto nivel a Agustín Croche, presidente de DHL Supply Chain México desde noviembre de 2015. Agustín cuenta con más de 23 años de experiencia en el grupo alemán Deutsche Post DHL. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de operaciones en DHL Supply Chain en Brasil, donde fue responsable de implementar la estrategia de crecimiento de la empresa en sectores como automotriz, tecnología e ingeniería de manufactura. Fue country manager para DHL Supply Chain Chile y Argentina, donde destacó por el desarrollo de soluciones logísticas exitosas, principalmente para el sector consumo y retail. Además, fue director de operaciones en México, haciéndose cargo de impulsar diversos sectores. Agustín es un gran impulsor y motor de los programas de responsabilidad social en el grupo Deutsche Post DHL. Go Teach, Go Help y Go Green. Líder nato que impulsa el desarrollo de la gente y el trabajo en equipo. Agustín, buenos días, es un gusto tenerte como siempre entre nosotros. Muy buenos días, eh, bienvenidos a este panel que tendremos a, a, a tan importantes clientes. Eh, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en esta transmisión. Y bueno, yo les preparé un pequeño video de lo que es el grupo Deutsche Post DHL, que va más allá de lo que es DHL Supply Chain. Corre video. Y al día de hoy como primer panelista nos acompaña Mario Vázquez, director general de ACH Foods, un líder en la industria de alimentos y bebidas. Su experiencia de más de 30 años en diversas empresas transnacionales le permite conocer a fondo el negocio de nuestro país. Desde hace más de tres años, Mario su equipo de ACH Foods México, confía en su logística en DHL Supply Chain, lo que ha ayudado a consolidarse en el mercado de consumo con marcas como Capullo, Twinings, Caro, Mazola, Inca y Aladino. En su trayectoria, Mario Vázquez ha sido responsable del manejo de las estrategias de negocio, comercialización, planeación financiera y estudio del mercado, desarrollando productos y soluciones para la industria de bebidas y alimentos. Gracias Mario por acompañarnos y bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias, un placer. Mario, pues bienvenido a DHL Supply Chain. Muchas gracias por estar con nosotros en este panel. Eh, todo el mundo conoce tus marcas. Pero quizás no todo el mundo conoce ACH Foods. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre ACH Foods? Encantado, Agustín. Sí, efectivamente, las marcas tienen una, una gran trayectoria ya en México. Por ejemplo, Caro tiene más de 50 años en, en el mercado. Somos una compañía relativamente nueva porque hemos crecido a través de adquisiciones. Somos una compañía inglesa. El grupo tiene base en, en, en el Reino Unido tenemos corporativos en, en Estados Unidos, acá en Canadá en, 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 y en Puerto Rico. Estamos intentando crecer el, el mercado no solo en México, sino ojalá en Sudamérica. Eh, es, este es un grupo que, que apuesta siempre al largo plazo, por encima de decisiones tácticas de, de corto plazo. Eh, es un grupo muy interesante en el que yo tengo, estoy a punto de cumplir tres años. Y la verdad ha sido una experiencia maravillosa trabajando con, con los ingleses. Por cierto, el T se pronuncia Twinings, no Twinings. <laughs> eh, pero, pero bien, la verdad es que eh, muy interesante hasta el momento. Muy bien. Nos trajiste un video por ahí, eh, Mario. Sí, sí, sí. Creo que el, 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 imágenes valen más que mil palabras. Gracias por, por recordarme. Agustín, ya se me andaba, ya se me andaba pasando. Este, trajimos un video justo para conocer un poco más de la empresa. Excelente, muy bien. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a ACH Foods, una superempresa para trabajar en México, que logra sus objetivos de negocio a la vez que construye un gran ambiente y cultura de trabajo. Acompáñanos. Me gusta ACH porque es una empresa que se preocupa por el bienestar y el balance de vida de los empleados. Se instalaron políticas como el home office, en donde todos los empleados tenemos la oportunidad de estar trabajando un día desde nuestras casas. También se ha implementado el código de vestimenta casual, en donde podemos estar mucho más relajados en las oficinas y enfocando nuestro cerebro en lo que realmente importa. Creo que por esas dos acciones, ACH es una muy buena empresa para trabajar. Siento que es una empresa que te cuida, tiene diferentes prestaciones. ¡Equipo! Nos cambiaron el volumen! A mí me gusta ACH porque tenemos iniciativas con nuestra comunidad. Tenemos nuestro programa de voluntariado. ACH porque puedo escoger el horario de trabajo y con eso me evito el tráfico y puedo llegar a nuestra casa. A mí me gusta ACH porque siempre las decisiones de negocio toman en cuenta a las personas y eso nos hace venir muy contentos con trabajo todos los días. en ACH porque tiene programas de bienestar que nos ayudan a cuidar nuestra salud y programas de reconocimiento al colaborador. A mí me gusta ACH. 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 A, AC a, AC a mí me gusta trabajar a en ACH. A mí me gusta ACH. Bueno, nuestro segundo panelista es Fernando Oliveros, vicepresidente y director general del norte de Latinoamérica para Fernando cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria de la salud en México, Latinoamérica y Europa. Durante este tiempo, Fernando ha acumulado una experiencia sólida en Administración General, Ventas, Marketing, Planeación Estratégica, Finanzas, Operaciones y Excelencia en los Procesos. Actualmente también funge como vicepresidente de la MID. Cámara de Dispositivos Médicos. Además, es miembro de Fonsalud, así como presidente y miembro fundador del Consejo de Negocios de la American Society. Fernando es un speaker muy activo en temas de innovación, nuevos modelos de negocio, liderazgo y tópicos relacionados a la salud. Un placer tenerte entre nosotros, Fernando. Igualmente, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en este gracias, panel, sí. eh, representante de, eh, fiel de la industria farmacéutica. ¿Por qué no nos cuentas, Fer, un poquito más sobre Metronic? Porque sabemos de dispositivos médicos, pero quizás solo aquellos que estamos inmersos dentro del sector farmacéutico. Claro que sí. Antes que nada, agradecer la invitación a DHL. Obviamente, encantado de estar en este panel. Eh, pues nosotros somos una compañía, la compañía más grande del mundo eh, en términos de tecnología y dispositivos médicos. Estamos dedicados en más de 75 diferentes especialidades. Producimos todo aquello que pues al final del día se utiliza de manera general en, en, en un hospital. Y bueno, creo que en un, un momento muy particular, sobre todo esta conversación, porque creo que salud es uno de los sectores que ha mostrado su valor estratégico en esta situación. Y pues realmente en este momento eh, enfocados justamente en seguir generando pues, salud, al final del día nos hemos dado cuenta en esta pandemia que pues, lo más valioso es la salud y que todo lo demás eh, no, no se puede aprovechar si no existe salud. Y en ese sentido, la misión de Metronic es aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida de más personas en Latinoamérica. Y en ese sentido, pues orgullosos y muy contentos socios con ustedes para poder llegar, porque como tú sabes, la logística... Es un elemento clave en nuestro modelo de negocio. Y es, un, es algo muy complicado llevar productos de alto valor al paciente en el momento que, que lo necesita. Y en ese sentido, pues DHL siempre ha sido una mano muy importante para nosotros. Así que encantados de estar acá y bueno, pues también trajimos un video para que la gente lo conozca. Perfecto, vamos, vamos con el video. Muchas gracias. Y bueno, nuestro tercer panelista es Jorge Vallejo, presidente y CEO de Mitsubishi México. Jorge cuenta con una trayectoria de 15 años en la industria automotriz en México, ocupando diversas posiciones ejecutivas. Actualmente, además, funge como chairman del Board of Directors de dicha entidad. A la par, ha fungido como presidente del Comité Empresarial para la Región México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, la COMCE. Vicepresidente del Consejo Empresarial México-Japón, Kiedan Ren en México. Consejero del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, participó activamente como miembro del Steering Committee para la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Es conferencista en diversos foros automotrices en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, entre otros. También Jorge, muchas gracias y bienvenido a tu casa. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, viejo conocido nuestro. Gran amigo. Jorge, ¿por qué no nos platicas un poquito más de Mitsubishi Motors? Con mucho gusto. Primero, un placer, gracias. Gracias por la invitación y a mis colegas, mis compañeros aquí, eh, panelistas. Un placer estar aquí compartiendo no solamente un poquito de lo que ha hecho Mitsubishi, sino también la industria automotriz en México. Déjame contarte un poquito. Eh, Mitsubishi Motors de México, eh, conocido por supuesto porque ya llevamos más de 13 años comercializando unidades en México, pero apenas llevamos un año y medio haciéndolo diversa como una filial, con 100% subsidiaria ya de Mitsubishi Motors a nivel global. Mitsubishi Motors lo conoce todo el mundo, eh, con presencia en más de 60 países, eh, pero hay una historia atrás de Mitsubishi que a lo mejor en México no se conoce tanto. Eh, Mitsubishi eh, tiene más de 102 años fabricando autos. Es pionero en la industria automotriz, básicamente fue el primer vehículo que se comercializó en serie en Japón con el famoso modelo A, que además forma parte del Museo de la Tecnología y del, del, del Vehículo en Japón, que recientemente nos incorporamos. Pionero en tecnología 4x4. O sea, pionero básicamente te diría que fue de los creadores como tal, pionero en tecnología eléctrica, que tampoco muchas personas lo conocen, pionero en la tecnología híbrida plug-in, esto es eh, vehículo híbrido eléctrico enchufable, que obviamente pocos lo conocen, pionero en la tecnología off-road y 4x4 que ya mencionaba, pionero en el mercado de SUVs. Entonces, eh, la realidad es que Mitsubishi tiene mucho bagaje, tiene mucho antecedente, tiene muchísima historia. En México tenemos un año y medio apenas operando como filial, pero reitero, nuestro ADN nos remite a 13 años atrás eh, para obviamente tener un parque vehicular existente. Déjame compartirles un video que mejor que, que yo pueda expresar lo que hemos hecho en este año y medio y, por supuesto, con todos los antecedentes, la creación del desarrollo del producto, y déjame compartírselos para la audiencia. Mitsubishi Motors. Me gustaría comenzar este panel eh, agradeciendo nuevamente a, a tan importantes eh, clientes para DHL Supply Chain en México. Como pueden ver, tenemos una composición de varias industrias, eh, lo cual hará mucho más rico el tema de los diferentes puntos de vista. Y por favor, vayan pensando por ahí también sus preguntas para que a través del chat de la aplicación nos manden por favor sus preguntas, vayan las preparando por ahí. Y bueno, yo quisiera abrir con una, eh, empezando con Mario, que es muy importante para mí: es, Mario, ¿cuál, ¿cuál ha sido el principal desafío? Vamos a ponerle del primero de marzo al 31 de agosto, que recién cerramos el mes, uh -huh. eh, después de, de quizás una, un, un momento de, de cierre económico, de pandemia, quizás como nunca visto por nuestras generaciones. ¿Por qué no nos cuentas desde ACH Food y desde Mario eh, cuál fue el principal desafío? Ok, muchas gracias, Agustín. Eh, bueno, te diría que no solo fue uno, fueron varios. El principal, si tuviera que nombrarlo, es tratar de adivinar qué iba a pasar. Porque eh, se vinieron muchas cosas al mismo tiempo. En nuestro caso, no solo el tema de, de, del encierro, que no sabíamos si esto nos iba a favorecer o perjudicar. Y, y, y como sabes, pues hay que reaccionar a ajustar estructuras o a incrementar estructuras. En nuestro caso, afortunadamente, nos ha beneficiado la, la, la pandemia, porque el consumo en casa se ha incrementado y la gran mayoría de nuestros productos eh, se consumen en casa. Entonces, los niños en casa desayunando con, la, con las familias, los, eh, los restaurantes cerrados, eh, mucho más consumo en casa. Entonces, fue primero tratar de entender qué pasaba y luego reaccionar a eso el consumo se, se disparó de nuestros productos aproximadamente un 30%. Entonces, bueno, ustedes lo vivieron. No, lo ustedes, vivimos bien. Ustedes nos ayudaron a reaccionar, porque de, de pasar a qué va a suceder, a cómo, le, cómo surtimos esta sobredemanda, fue un momento de tensión importante. Súmale el tipo de cambio. Nosotros dependemos mucho, el, el, el porcentaje muy alto, te diría 90% de nuestros insumos están dolarizados. Entonces, el, el tipo de cambio se dispara casi 25 después de andar rondando los 19. Entonces, ¿qué haces con todo eso? Lo metes en la licuadora, sí tienes una sobredemanda, pero luego quieres seguir vendiendo eh, con, un, con un impacto en, en, en tus insumos tan grande. Eh, adaptarse a todo esto, entender la dinámica del trabajo desde casa, que afortunadamente a nosotros nos tomó bien parados, acabábamos de movernos a un modelo. Sí. Eh, mucho más flexible del que habíamos tenido históricamente y esto a la postre fue Muy una ventaja competitiva eh, para nosotros entonces bueno, no, bien, eh, contestando en corto lo que tu pregunta original fue adaptarnos y entender por dónde se iba a mover el mercado al principio asustados porque creímos que iba a tener un impacto fuerte en, en el consumo creímos que iba a ser a la baja afortunadamente fue a la alza y luego reaccionar para poder atender, la atender demanda. toda esa demanda extra rentablemente, porque tú puedes seguir dándole al mercado lo que necesite, pero pues también hay que cuidar, al final del día somos una compañía que tiene que, que entregar resultados y tenemos que, que estar muy, muy al pendiente de, de cuáles son los factores que más nos pueden impactar hacia arriba o hacia abajo el estado de, de, de resultados. Porque además, el sector consumo vimos un pico de demanda en marzo, un poco generado por el pánico. Correcto, ¿cierto? correcto. Eh, eh, es, es un muy buen punto el que haces, Agustín. El, el primer mes sí fue un incremento importante en la demanda. Pensamos, esto es lo que llamamos en las compañías de consumo pantry loading: eh, que lo van a meter a sus anaqueles y no necesariamente o sea, a las cenas, y no necesariamente lo van a consumir. Llegó el, el siguiente mes. Lo consumieron, llegó el tercero, el cuarto y seguían consumiendo por encima de los promedios habituales. Y entonces a medir nuestros inventarios en, en los centros de distribución, en las bodegas, estar seguros que nuestros eh, socios comerciales tenían la capacidad de surtir toda esa sobredemanda. Fue un, fue un momento muy interesante, muy estresante, eh, pero ahora afortunadamente podemos contar la historia eh, de manera muy positiva. Nosotros cerramos nuestro fiscal ahora en agosto. Y tuvimos un, un fiscal récord histórico eh, positivo, no sin sobresaltos, sí, pero afortunadamente pudimos reaccionar eh, en línea con lo que el mercado nos iba demandando. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Es un placer. Fer. En la parte de, de dispositivos médicos, eh, seguimos viendo también mucha, mucho movimiento, sin embargo, algunas categorías también se movieron. Supongo que para ti el desafío del primero de marzo al 31 de agosto ha sido diferente, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho de lo que dice Mario, creo que hay, 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 hay toda una realidad nueva. Creo que el gran reto acá fue tratar de interpretar un poco con los pocos datos que teníamos en marzo qué iba a pasar, eh, hubo mucho de incertidumbre, pero yo me enfocaría, Agustín, en, en el tema, eh, adicionalmente sobre el tema de construir la parte económica y comercial, ha sido un reto, pero sí creo que el tema de la gente, yo me enfocaría ahí. ¿Por qué? Porque creo que a, nuestro, a nuestros empleados, particularmente, había que darles mucha certidumbre, y era un momento difícil donde la certidumbre, por definición, no existía. Entonces, para nosotros fue muy claro decir... Como tú nos conoces y sabes, hemos invertido mucho en capital humano. Y nos parecía clave tres cosas. ¿no? Primero, la seguridad de los empleados. Teníamos que asegurarnos de que, siendo una empresa de salud y siendo una empresa responsable, teníamos que garantizar que la gente tuviera las condiciones seguras de trabajo. ¿no? Y eso hoy parece muy obvio, la sana distancia, utilizar todo el cubrebocas, etcétera. En ese momento no lo era tanto. Y apostamos pues, rápidamente por mandar a la gente a su casa, realmente separar grupos de riesgo, realmente mandar el mensaje a la gente muy claro de que lo número uno era la seguridad de, 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 de ellos. Dos, como líderes de nosotros me entenderán, ¿cómo da certeza a una organización? Porque lo primero que la gente empieza a pensar es, vienen resultados malos, viene presión económica, ¿cómo vamos a sobresalir? ¿Van a venir recortes? ¿Van a cerrar la empresa? Etcétera. Y adicionalmente a ese reto de manera virtual porque no podías hacer un town hall de manera personal no tenías esa capacidad entonces esta habilidad de, de enfocarse en realmente tener un contacto muy cercano con la gente de transmitirles que obviamente lo que hemos venido construyendo y el futuro en particular de salud pues sí se modifica pero no se altera radicalmente porque seguimos incluso tomando más relevancia y cómo logras que esa que tu gente esté tranquila dentro de un momento donde es muy difícil dar esa tranquilidad y tercero empezar a hacer esta escalación o, o este probablemente el reto más grande no solamente fue mandar a la gente a su casa sino ahora cómo empiezas pues poco a poco a, a realmente cumplir con la labor que al final somos una empresa de salud y nuestra prioridad son los pacientes y nuestros, y nuestros clientes y tenemos y tuvimos que hacer este proceso pues, de muy ordenado de escalación, de realmente entrenar a la gente para que la gente tenga los elementos, sepa cómo hacer, cómo cuidarse y cómo cuidar a nuestros clientes y poder cumplir con nuestra labor. todo todas es un tema muy importante. Efectivamente, algunas áreas de nosotros nos ha ido muy bien, eh, porque somos, por ejemplo, fabricantes de ventiladores. eso Es algo que, que en el mundo, pues, la demanda de cinco años se concentró en cinco meses. Por, por, hago un paréntesis ahí, sí. Fer. ¿Por qué no nos cuentas sobre, Metronic fue de, la, de las primeras que de repente abrió los planos de uno de sus ventiladores. Sí, pues mira, justamente eh, creo que uno de los temas importantes fue entender que era también un elemento importante la imagen y el momento de ayudar como compañías, ¿no? Creo que eh, nosotros de diferente manera, seguramente escucharemos hoy muchas, muchas cosas que hicimos, pero en particular en Metronic nos dimos cuenta de que no había manera de cubrir la, 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 la demanda que había de ventiladores, porque aparte es un tema mundial, a veces se nos, nos enfocamos demasiado en nuestro, en nuestro mundo, que es México en este caso, o Latinoamérica, pero esto fue mundial. Y entonces, para darte un ejemplo muy claro, nosotros te digo así literal, tuvimos la demanda de cinco años normales de, de equipos de ventilación, que son los, los productos que salvan vidas en cinco meses. Y esto fue a nivel mundial. Entonces nos dimos cuenta muy rápidamente que no podíamos hacer esto solos. Fiel a nuestra filosofía de, de alianzas, lo que tomamos la decisión, una, una decisión muy radical y muy buena y me parece muy positiva. Pues fue abrir los planos y compartirlos de manera general con todo el mundo para que la gente pudiera fabricar eh, ventiladores independientemente del tema comercial. Para darte una idea, al día de hoy, más de 250 mil personas y organizaciones han entrado al sitio a descargar los planos de un ventilador que tenía patente, que era obviamente comercialmente viable. Y lo hicimos por este compromiso que tenemos de, de poder realmente apoyar a la sociedad y muchas veces pues no tienes tú la capacidad de hacerlo. Y creo que fue un, un elemento que a mí me llena mucho de orgullo que la compañía pues haya tomado la, la decisión como siempre de ayudar a la gente, ¿no? Y también a los empleados, eso también les da certidumbre, justamente en lo que te comentaba. Entonces, pues yo creo que para mí el reto más grande ha sido cómo, cómo haces que tu gente entienda que es un momento diferente, que hay muchos retos, pero que al final... Lo esencial que hacemos nosotros en salud, que es cuidar la salud de las personas y prolongar la vida de muchos millones de mexicanos, pues sigue. Y que tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad y tenemos que ayudar a la gente para que esté tranquila y enfocada en donde se sí hace una diferencia, que es en salvar vidas. Así que ahí hemos estado y ha sido difícil hacerlo, pero pues muy contentos y muy orgullosos a la fecha. Fer, muchísimas gracias. Y bueno, Jorge, para cerrar, bueno, voy a intentar yo cerrar. Eh, la industria automotriz, el desafío creo que fue completamente diferente. Es. Nos, va, nos vas a platicar los desafíos en Mitsubishi, pero empezando porque el sector automotriz fue declarado no esencial. Así es. Entonces, ¿por Así qué no nos platicas, Jorge? Es. Sí, contrario a lo que mencionan eh, mis colegas. Eh, nosotros por la propia pandemia per se no tuvimos un impacto positivo como sí si lo tuvo el sector consumo y el sector médico. Antes, al contrario, la industria automotriz eh, pues no gozaba, incluso en los meses previos, por lo menos en México, ya de un busto, un boom. Eh, antes venía con una reducción importante. Déjame contarles un poquito cómo lo enfrentamos nosotros, a pesar de que a nivel global, obviamente, la industria automotriz ya estaba representando, digamos que, una reducción, no solamente en la producción, manufactura, en el tema de proveeduría sino por supuesto también en el consumo y en los cambios también del consumidor en la predilección de la adquisición de unidades. Eh, yo tuve la, la fortuna de estar en febrero en Japón, bueno, este, estaba casi cada dos meses allá, tuve la oportunidad de estar precisamente allá y entendí el concepto global de la pandemia que venía. De manera física, presencial, estando allá, viendo obviamente la complejidad de mis jefes de mi top management, identificando esto es un tema que necesita una planeación urgente inmediata. Y tomando ahí un poquito de los datos también de OMS, que qué tiene que ver con la industria automotriz, bueno pues te lo digo, me acuerdo mucho las palabras del director general de la Organización Mundial de Salud que decía tienes que reaccionar rápido, a lo mejor no va a ser la decisión estratégica clara, profunda y la más acertada, pero tienes que reaccionar rápido, porque si no obviamente va a llegar una pandemia que va a comer en el tema de salud, en el tema médico, en el tema de los clientes, hay que reaccionar rápido. Y eso es lo que nosotros hicimos, ya te hablo un poquito más de la marca Mitsubishi. Nosotros en el mes de marzo que empezamos, después de febrero que estuve allá, me dediqué toda una planeación. Y marzo efectivamente cambiamos la estrategia conjunta de lo que teníamos que hacer. Lo dividimos en dos, el tema de capital humano, el tema de nuestra red de distribuidores y el tema de la planeación estratégica de qué venía en los siguientes meses. Eh, ya, ya lo comentaba, hicimos básicamente lo mismo, trabajar desde home office, eh, generar todos los conceptos positivos para que pudieran tener una conectividad, no solamente nuestros empleados, también nuestra red de distribuidores. Salud primero, eso fue el tema principal, cubrir lo más importante que tenemos que es el capital humano. Pero inmediatamente después, una vez que ya sentíamos que esta, digamos, burbuja de trabajar en casa ya estaba aplicada, una nueva planeación. Esta nueva planeación implicó el identificar el impacto que teníamos en el tema cambiario el impacto que teníamos en el surtimiento de nuestros vehículos, desde dónde los estábamos manufacturando, qué porcentaje de capacidad integrada tenía en esas zonas en donde obviamente se estaban produciendo nuestros vehículos, identificar el tipo cambiario que venía y que ya se estaba obviamente dando con una, una depreciación de nuestro peso de casi un 20-25% en 15-20 días que lo vimos todos. Y cambiamos esta planeación. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Es movimos toda nuestra producción de un sitio a otras plantas de producción. De manera inmediata. ¿Esto eso, para asegurar la producción? Eso para, para asegurar el tema de que poner y posicionar los productos más accesibles okay. y que fueran más competitivos en México. Porque si no, pues con un tipo cambiario que estaba con un 25%, automáticamente los precios de los productos se iban a, a ir por los cielos. Y nosotros, pues obviamente, trabajamos de manera inmediata. Se dice muy fácil, mi querido Agustín, pero hacerlo en apenas un mes de planeación, mes, 15 días, una modificación completa del plan de manufactura de proveeduría. Eso yo creo que fue lo más complejo. Hoy día logramos, después de que hicimos esa transformación en la producción, pero no solamente en el tema del vehículo final, toda la cadena de proveeduría, porque sabes que las empresas manufactureras somos empresas tractoras, que venimos jalando a toda la proveeduría, y obviamente todo eso nos hizo hacerlo en un mes y medio. Logramos cambiarla y hoy día te puedo decir que todas las unidades y todos los productos que estamos comercializando en México de la marca que represento cambiaron, cambiaron de origen son totalmente distintos a lo que hoy día teníamos planeado. Eso nos permite pues, seguir ofreciendo productos competitivos en el mercado. Nos permitió hacer un lanzamiento hace apenas un mes de un nuevo producto que obviamente no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido este cambio. Eh, la industria automotriz eh, tiene que seguirse reinventando. Yo creo que eso es uno de los puntos, unos puntos clave. En México, simple y sencillamente eh, genera alrededor de un millón de empleos directos, casi cuatro millones de empleos indirectos. Eh, hay que recordar que hace apenas eh, cinco años o durante el lapso de cinco años se invirtieron alrededor de 40 mil millones de dólares por parte de la industria automotriz en México. Entonces, una planeación, una renovación, una estrategia distinta obedece precisamente a esa, a esa agilidad. Y reitero, ella eh, para cerrar mi participación aquí es eh, esas palabras del director de la OMC que me quedaron profundas es actúa, actúa rápido, de manera enérgica. Posiblemente no va a ser la mejor estrategia. Pero la tienes que hacer de manera inmediata para obviamente tener el mejor planteamiento de poder cerrar tu proceso de una forma sana, positiva, no solamente en tu capital, sino también con tu proveeduría, con tu logística, con tus socios, con tus aliados comerciales. No, y si quieren yo cierro con un poco el desafío dentro de DHL. Digo, les recuerdo, esta charla que estamos transmitiendo hoy virtualmente, eh, se queda aquí entre nosotros, solo hay 1.350 conectados, así Nos que no, no hay mucha gente, se pueden quedar tranquilos. Y en DHL yo les, les compartiría que el principal desafío que tuvimos fue mantener altamente motivada a nuestra gente. Y lo primero que hicimos fue, acuérdense, en DHL decimos la seguridad es primero. Entonces, primero cuidamos de la seguridad de nuestros empleados. Y mantuvimos un canal abierto con todos nuestros clientes para irse teniendo expectativas, ver los que subían, ver los que bajaban un poco y, y, y dónde nos acomodábamos, pero primero la seguridad de nuestra, de nuestra gente y mantenerlos altamente motivados. La verdad es que DHL aprovechó que esta pandemia nace en Asia, se mueve hacia Europa y América es el último continente que, que golpea. ¿no? Entonces, cuando esto pasa, teníamos una cantidad enorme de, de aprendizajes ya dentro de, de DHL y por ello pudimos hacer rápidamente un comité eh, regional, nos agrupamos localmente, el board sesionábamos todos los días alrededor de dos horas. Exactamente por lo que ustedes estaban describiendo, aquella incertidumbre de qué vamos a hacer y hay que tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo, mantener la seguridad de nuestra gente primero. Y poder, yo les diría, no pudimos controlar lo que, lo que sucede, lo que hicimos fue navegar en el periodo de, 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 de transición, ¿no? Entonces, paso ahora a la segunda pregunta, Mario, que es, ¿cuál es el reto que viene, ¿va? Porque este reto, digo, que nos pasó este desafío de la pandemia, nunca antes visto por nuestras generaciones, tuvo un impacto en las cadenas sí. de abastecimiento y en los canales de venta. Sí. ¿Cómo se ve desde consumo estos nuevos canales de distribución o canales de venta, Mario? Se ve incierto. La verdad es que quien diga que, que sabe qué va a suceder este próximo año, los próximos 12 meses. Eh, o está mintiendo o tiene información privilegiada que no tenemos todos los demás. Habría que preguntar. Eh, yo te diría que en el caso eh, específico de ACH Foods, nosotros estamos planeando para, para que pueda ser mm. un año de, de mucho vaivén, de mucho cambio. Eh, los canales de, de distribución, los, los grandes autoservicios, están reacomodando, están eh, poniendo reglas que antes no había. Hoy el consumidor busca entrar y salir lo más rápido posible, entonces ya perdimos esa posibilidad de impactarlo en el punto de venta como lo hacíamos antes. Estamos teniendo que ser mucho más creativos porque, porque sabemos que lo último que quiere es pasar demasiado tiempo dentro del autoservicio. Eh, entonces nos estamos, nos estamos moviendo en todos sentidos, estamos retando a nuestros proveedores para que nos traigan soluciones que puedan parecerse a lo, que, a lo que viene en un futuro cercano. Eh, creemos que en algún momento, no, no creemos que va a ser exactamente igual a antes de la pandemia, pero creemos que gradualmente se va a acercar, tal vez va a ser un 50% de lo que teníamos antes, tal vez. Eh, entonces tenemos que estar muy atentos a, a, a cómo se va a mover eso, cómo va a impactar, eh, qué, qué, qué requerimientos tiene ahora el consumidor, qué tipo de comunicación. Quiere, qué quiere que le digas en tus productos. Viene también el tema, de la, de, en nuestro caso, de la NOM 51, que nos sacude fuertemente a toda la industria de consumo, a toda la industria de alimentos. ¿Por qué no nos platicas qué es la norma 51? Digo, para los que estamos en México, estamos más familiarizados con ello. Pero recuerda, tenemos muchos amigos en, en, en el resto, claro, claro. en América Latina, pero en el resto del globo también. Muy bien. Como dijiste que estábamos entre nosotros. Estamos entre nosotros, y, sí, sí. sí. No hay muchos, ¿no? No, pero no, pero no hay muchos. 500, sí puede ser de cualquier lado. <laughs> Tienes razón, es, es un muy buen punto. La NOM 51 sigue una tendencia que comenzó en Chile, en donde eh, el gobierno obligó a las empresas a ser mucho más claro con su etiquetado. Entonces le pusieron banderas para decirle al, al consumidor: este producto tiene exceso de calorías, tiene exceso de azúcares, tiene exceso de sodio, etcétera. Es recomendable o no para los para los eh, consumidores. consumidores, para los niños, para las mujeres embarazadas. Entonces es un etiquetado mucho más transparente. Eh, ACH está a favor de eso. Nosotros no nos oponemos, creemos que el consumidor tiene que saber exactamente qué es lo que está consumiendo. Nos obliga a reinventarnos. Y eso está bien, porque mientras sea para todos, nosotros estamos completamente a favor. Entonces, eh, hoy, ya, ya a partir del primero, 15, entre el primero de octubre y el 15 de octubre, tenemos que estar todas las compañías eh, ya con el nuevo etiquetado en el punto de venta. Esto puede tener o no un impacto en, en, en el consumo de nuestros productos en detrimento de algunos otros. Entonces, por eso te decía, es, es un año incierto el que se viene, incierto en cuanto a, a la pandemia, incierto a, a hábitos de, de consumidor, incierto a cómo va a reaccionar a estos nuevos etiquetados. Entonces, hay muchas variables ahí que tendremos que aprender a controlar y que, y que juntos, en nuestro caso, tendremos que sortear, porque, porque puede ser que, que se venga consumo por encima, igual, o tal vez un poco por debajo. Nosotros creemos que va a bajar un poco, pero nunca regresar a los niveles que teníamos antes, porque creo que eh, el consumidor está reaccionando de diferentes maneras dependiendo de su realidad. Entonces, ¿qué tanto se va a regresar el consumo a los restaurantes? ¿Qué tanto se van a regresar de manera normal eh, los niños a las escuelas? No lo sabemos en realidad. Creemos que... Tenemos que ser cautos eh, en, en este sentido y tenemos que estar abiertos a leer lo que nos dice el consumidor a través de las redes sociales, a través de la interacción en el punto de venta. Eh, la parte de, 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 del, del changarro o el mom and pop stores eh, en México es, es un porcentaje bien grande. Y también eh, el comportamiento que está teniendo es diferente al que está teniendo en el autoservicio. Entonces, ¿cómo leer todo eso? ¿Cómo meterlo en la licuadora y reaccionar lo más rápido posible? Eso es el mayor reto que vemos hacia, hacia, adelante. hacia adelante. Muchas gracias, Mario. Es un placer. Eh, empezamos con Jorge ahora de este lado, si me, si me permites, claro. Fernando. Eh, Jorge, ¿cuáles son los retos o desafíos que ves en la industria automotriz, en Mitsubishi, en, en México, hacia adelante? Bueno, yo creo que es un, es un transformarse o morir, sin lugar a dudas, y que prevalezcan y obviamente los que han generado una buena estrategia previa y obviamente con una buena implementación en el día a día. De hecho, eh, a nivel global se han escuchado eh, ya por muchos meses y, y años atrás incluso la creación de alianzas adicionales, uh -huh. que obviamente los vamos a seguir eh, eh, analizando, considerando, existiendo. Nosotros mismos somos parte de la alianza. Eh, pues obviamente, más grande a nivel global en el tema de comercialización de, de unidades, soportando la fortaleza de uno en un determinado mercado. Nos decías que está aquí presente Brasil, China, seguramente países asiáticos están presentes y ellos no me dejarán mentir en el tema de esta creación y fortaleza. Nosotros somos fuertes, entra un débil precisamente para hacerse valer de esta fortaleza que han, que han venido teniendo. ¿Cuáles son los desafíos eh, claros? Ya lo decía, renovarse o morir, pero no solamente el renovarse en el tema de bueno, tener un mejor producto o tener eh, un mejor equipo de desarrollo. No, yo creo que simplemente es eh, identificar lo que nos está pidiendo de manera inmediata el consumidor y podérselo entregar. Con esta fortaleza, ya lo decía, en el tema de manufactura, en el tema del diseño, en el tema tecnológico y cumpliendo con la normatividad gubernamental a nivel global de que nos pide tener mejor rendimiento, mejor eficiencia en combustible, más obviamente todo lo que marca los cánones en tema del fuel economy, más todo esto que, que, que se desarrolla. El punto principal es identificar qué es lo que nos está pidiendo el cliente. Hoy día la competencia en el tema de soportes, ofertas, financiamiento es, es tan amplio como queramos. Eh, podemos encontrar desde el enganche más bajo hasta los me meses más altos, vamos, eh, más, el plazo más largo de pago. Entonces, todo eso forma parte de una mezcla en la que nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero hay que poner al consumidor en el medio de la, del radar. ¿Qué es lo que está necesitando hoy día un cliente? Y sobre todo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene ese cliente hoy día? Hay unos que precisamente requieren a lo mejor un financiamiento más amplio, hay otros que necesitan un producto de trabajo. Contrario a lo que decía al inicio de mis intervenciones, fue hoy día viene posiblemente una recuperación de la industria automotriz, contrario a consumo y salud, que obviamente no fue en los primeros meses, porque hoy día el cliente o los consumidores están diciendo: Yo necesito un vehículo en el que yo pueda sentirme cierto, seguro, tranquilo, de que obviamente no tengo o puedo mantener una sana distancia con el resto de. Lo vimos en China, lo vimos en otros países. Esperemos que en México empiece a crecer de manera gradual ese posicionamiento. ¿Cuál es el desafío adicional? Es también que el cliente pueda empezar a perder el miedo, porque obviamente nuestro vehículo es un vehículo de transporte, hay, que, hay veces que tenemos de trabajo, people movers, dependiendo del segmento en el que participamos. Pero el desafío también es darle al cliente y al consumidor las herramientas básicas para que él sienta que no debe de tener un miedo, un temor de poder salir a hacer sus operaciones. Es muy curioso, en las últimas consultas, eh, Mitowski, que, que, que he tenido oportunidad de revisar, es muy curioso, el, el miedo más amplio hoy día que existe es el salir a un bar. Cuando antes creo que el miedo más alto que tenías si salías a un bar era quizá como te iba a ir en casa, ¿no? Pero hoy día el salir eh, es uno de los, de los miedos más grandes que se tiene y curioso, el salir de campamento o el salir a jugar golf es uno de los que tienen y representan menos riesgo para el, para el consumidor. Todo eso es lo que tenemos que embonar, empezar a trabajar, diseñar, desarrollar precisamente para entregar, entregarle al cliente. Eso para mí serían los más importantes. Otro punto que creo que tocaremos más adelante es el tema de la transformación en la venta. Punto positivo que puedo rescatar de esta pandemia, además de reitero conocer al cliente y todo ello, es la modificación en la venta digital que la industria automotriz ya venía trabajando, pero que es uno de los puntos que tuvimos también que desarrollar a marchas forzadas cuando pensábamos que ibas a poder hacer una venta digital de un auto, cuando pensábamos que podíamos hacer una cotización vía línea e incluso cerrar la venta y la comercialización de una unidad en casa o en oficina. Cuando pensábamos que se podía hacer el servicio de manera eh, reservada en casa, tomando el vehículo, vamos, toda esa transformación que llegó para quedarse. Retos, sin lugar a dudas, tenemos eh, todos los días. Yo lo, yo lo definiría retos semanales. Eso es lo que estamos atendiendo semana a semana y tratando de incrementarlo mes a mes. Yo ya no me estoy comparando contra el año previo, me estoy comparando contra la semana previa, contra el mes previo, cómo está mi consumo, cómo está creciendo. Y afortunadamente la industria automotriz ha ido creciendo de manera gradual, con su volumen total de industria, de una forma significativa. Esperemos que para el Q3, Q4 de este año calendario, que es octubre, noviembre, diciembre, empecemos a retomar un flujo mayor y por ende… Eh, podamos mejorarlo. Además, eh, si me permites también adicionar, hay un hay un compromiso y una obligación creo de todas las empresas en mover el ciclo económico. Creo que la generación de inversión, desarrollo tecnológico, debe de estar presente en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. No podemos eh, mantener ese miedo y no poder apostar por una inversión. No podemos no generar, reitero, a lo mejor con ciertos niveles limitados, pero tenemos que seguir aventando, tenemos que mover el ciclo económico, es parte de nuestro compromiso como empresarios, como directores generales, pero también como empresas constituidas, tenemos que seguir moviendo el ciclo económico porque de esto depende que precisamente la rueda económica sea mucho más ágil en su recuperación. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Fer, la industria farmacéutica, Medtronic, sí. ¿cómo ves los, los desafíos? Pues mira, yo te diría que haciendo un símil, ¿no? Creo que en, en marzo o finales de febrero cerramos un libro que se llamaba Normalidad en donde todo el mundo teníamos medianamente reglas claras, entendíamos cómo se movía el mundo, cómo se movían los mercados, y creo que ese libro se cerró con el tema de la pandemia. Y ahora abrimos un libro nuevo, que se llama Nueva Normalidad, del cual solamente hemos escrito el primer capítulo, que es un poco pasar esta, esta parte de, de urgencia. ¿Qué pensamos hacia adelante? Pues yo, yo haría un libro, escribiría un libro con cinco Cs, que creo que son los retos más importantes. La primera tiene que ver con, sobre todo a, a nivel empresarial y a nivel de los líderes, claridad. O sea, ¿qué, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creemos? Obviamente no tenemos certeza, no la vamos a tener, pero creo que sí tiene que haber desde la cabeza y desde, desde la estrategia una claridad de lo que pensamos que va a ocurrir. Como tú bien decías, nadie sabe y nadie lo va a saber hasta que lo construyamos. Entonces, yo creo que nosotros como, como empresa y como líderes tenemos que tener esa claridad de dónde creemos que va, se va a mover el mercado. La segunda C tiene que ver con el tema de creatividad. Tiene que ver con el tema de cómo hacemos diferente cosas que realmente tenemos que hacer ahora. Tú lo decías, ¿no? Entonces, muchos de los temas y, y, a veces, la inercia que traemos nos impide, de repente, pensar ahí. Pero creo que es un momento muy claro de, de realmente pensar cómo nos reinventamos. Pero no dejar este concepto de, ah, es que hay que hacer las cosas diferentes. ¿Qué significa hacerlas? Hay que aterrizarlo, ¿no? Realmente, ¿qué significa? Tres, la tercera C, coraje. Va a ser difícil en este momento, sobre todo, en ustedes tienen corporativos igual que yo, de repente llevar estas ideas de hacer cosas diferentes, disruptivas, agresivas en el entorno en el que estamos, es muy fácil tirar la toalla y decir, no, no va a pasar, la economía se va a caer. Este, y tú lo decías hace rato, Agustín, pues sí, hay muchos retos en México, no quiero mencionarlos porque es una plática positiva, pero creo que al final del día el mercado sigue siendo un mercado atractivo y un mercado que en sus fundamentales sigue estando ahí, 128 millones de personas. Mercado un mercado generoso. Un, un mercado generoso y con oportunidades. Hay que tener coraje para poder realmente empujar esos planes. Cuarta C, cercanía. Creo que hay que estar muy cerca de los clientes, muy cerca de nuestros socios. Es un momento para estar realmente escuchando y entendiendo qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de salud, hemos visto ahora muchas encuestas con los pacientes. Los pacientes tienen miedo de ir a un hospital. Tienen mucha preocupación porque se ha creado una, una concepción sin ninguna duda clara y objetiva de la enfermedad, que, que es una enfermedad delicada pero también un poco de los mitos, ¿no? De decir es que si yo voy a un hospital, a lo mejor no vuelvo a ver a mi familia, me voy a infectar, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que estar muy cerca de entender a, a nuestros clientes y nuestros socios, sin ninguna duda. Y la última es la colaboración. La última C, para mí de ese libro, tiene que ser colaboración. Creo que una gran lección para todos nosotros ha sido que esto nos tomó a todos por sorpresa y la única manera que hemos aprendido de más o menos sobrevivir e ir adelante es colaborando. Hay cosas que yo no podía hacer como empresa que no eran importantes, pero que hoy sí lo son. Y este ejemplo que hablábamos hace rato, Agustín, de abrir de repente nuestras, nuestras descripciones para que empresas automotrices o para que empresas de consumo, para que empresas que no tienen nada que ver con salud, se hayan puesto a fabricar tapabocas, eh, obviamente viseras o incluso ventiladores, muestra que el camino se adelante, no solamente en México, sino en el mundo es mucha más colaboración para crear un ecosistema que nos permita reescribir este libro que se va a llamar Nueva Normalidad y que ojalá pues un bestseller muy pronto. Mm -hmm. <laughs> muy bien, Fernando. Yo les cuento dentro de, de, de HL Supply Chain en México, lo que vemos como, como desafío de lo que viene es poder acompañar a nuestros clientes. Exactamente en esta colaboración de la que hablas, Fernando, eh, Jorge, tú lo describías también, leer al, al consumidor, pero hay que apoyarte detrás de esa lectura. Con, con Mario en el sector de consumo. Entonces, nuestro gran desafío, obviamente, les decía, en DHL la seguridad es primero seguir cuidando a nuestros colaboradores, seguir creciendo, porque a pesar de esta pandemia en DHL Supply Chain, hemos estado en el board trabajando para cuidar cada fuente de empleo, cada talento que tenemos, y no solo eso, sino preocuparnos por el crecimiento. El crecimiento nos va a sostener, darle oportunidad de carrera a nuestra gente y darles oportunidad. Profesional y personal. Yo, yo quisiera, eh, lo has hecho bien, ¿eh? yo creo que lo has hecho bastante. Bueno, primero este best este sí. espero que ya esté pronto y nos lo puedas compartir, yo encantado de leerlo. Creo que lo has hecho bien. DHL, me gustaría compartir una de las estrategias básicas que nosotros implementamos de común acuerdo con ustedes. Nos debemos, reitero, no solamente al consumidor, sino también a la sociedad en la que nos desarrollamos. Logramos con DHL lanzar un proyecto social muy agresivo en el que a través de la logística que nosotros tenemos eh, con ustedes eh, adquirida, por supuesto ya de manera institucional, logramos entregar en la última milla, lo recordarás Agustín, claro. despensas a nivel nacional, que eso permitió que para todos aquellos eh, com comedores comunitarios en los que no, no existía la posibilidad de seguirlos manteniendo abiertos, pudiéramos nosotros llegar a través de fundaciones y en colaboración con ellos, logramos con ustedes llegar a esa última milla que sin, sin lugar a dudas la comunidad lo hubiese resentido de una forma más importante. Entonces, yo nada más quisiera aclarar, creo que lo, lo han hecho bien, DHL utilizó también ese músculo, por supuesto, conjuntamente con el nuestro, pero ese músculo logístico que tenían ya desarrollado para obviamente reactivar, activar y transformarse en un momento en que la comunidad lo necesitaba. Entonces, yo agradecer ahí el apoyo y, y creo que lo han hecho bastante bien. Muchísimas gracias. Y empiezo contigo la, la tercera. Ya, ya me gané el, me gané el. Te ganaste el turno, Jorge. Eh, cuando hablamos en, eh, de la parte de digitaliz digitalización e innovación, tocaste el punto. ¿Cómo lo ve el sector automotriz y Mitsubishi, la parte de venta online, eh, los omnichannel que también le hablamos? Sí, eh. Yo, yo lo dividiría en un antes y un después, sin lugar a dudas. El antes era, eh, y hablo de mi red de distribuidores, por supuesto, como, como marca, mi red de distribuidores, algunos eh, desde hace tiempo ya habían implementado todos los canales digitales, la fuerza eh, digital, eh, obviamente, en el tema de la cotización, captación, información, los leads, el seguimiento, la generación eh, y obviamente la conversión. Los que no lo hicieron, pues posiblemente desaparezcan o muy cerca de desaparecer. Porque hoy día cuando no generaron esa inversión positiva en los, en, los, en los meses previos, pues es muy difícil que lo puedas hacer en una, en una pandemia. Los que lo hicieron hoy día empezaron a ver una generación de leads, la conversión, la atención y obviamente un crecimiento exponencial en, sus, en su venta y en su share. Eh, ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Porque, bueno, también como, como marca tenemos esa responsabilidad de hacer capacitación, entrenamiento digital, no solamente a nuestra fuerza de ventas, que son obviamente empleados propios, sino también a toda la fuerza de la red de distribuidores que existe, a todos los vendedores, a todos los efanais, a todos los gerentes de postventa, a los gerentes y directores generales, precisamente para entender, que entendieran cuál es la necesidad de generar esta venta digital. Con ello logramos, reitero, la cotización, la captación del cliente, la atención, el seguimiento post -venta, la venta de accesorios incluso. Lanzamos el desarrollo de fuerza móvil de servicio, en el que estando en casa, estando en oficina o estando incluso en algunas eh, empresas eh, que no tienen como tal acceso a lo mejor a esta serie de, de atención, pues hoy día lo pudieron hacer. Yo te diría un antes y un después, una transformación enérgica, inmediata, que fue parte de la planeación que hacíamos al, al inicio, ¿no? Lo tuvimos que hacer, lo vamos a seguir haciendo y llegó para quedarse. Creo que simplemente vino a acelerar algo que estaba postergándose, pues yo, yo creo que un tanto cuanto con decide de las marcas y además porque también implica una inversión, un gasto, un costo en consecuencia, llegó para quedarse y no se va a ir. Sin duda ninguna. Fer, dentro de la parte de Metronic. ¿hmm? No, un reto muy interesante, concuerdo. O sea, yo creo que esto fue para nosotros en el sector tecnológico, la pandemia nos aceleró 5 o 10 años los planes que estábamos nosotros pensando en que de aquí a 5 o 10 años íbamos a tener ventas virtuales, canales digitales, toda la parte de e-commerce con nuestros clientes, porque tú sabes que Salud iba un poco retrasado comparado con otras industrias. Hoy prácticamente nos aceleró estos 5 o 10 años. Entonces, claramente creo que digital ya no es un lujo o no es algo que se ve bonito, o es algo de, "Oye, tengo mi canal tradicional y aparte tengo el dot .com", sino creo que hoy se, hoy se vuelve la parte central. Se vuelve también central para la relación con nuestros socios y nuestros empleados. Eh, hoy en día, ya ante esta realidad, probablemente, la, y lo preguntará más adelante, pero el concepto de oficina, el concepto de reunión, todo el concepto, cambió. todo cambió. Y el centro de esta transformación es la parte digital. Entonces, para nosotros tenemos dos grandes estrategias. Una, cómo utilizamos las herramientas digitales para hacer más eficiente eh, el, todo nuestro modelo de negocio y que podamos beneficiar a nuestros clientes con ventajas competitivas que te da la eficiencia de los canales. Eh, tener realmente, y en ese sentido ustedes juegan un papel también sumamente importante. Pero dos, cómo realmente podemos también cambiar nuestro modelo de negocio a través de la parte digital. Nosotros, por ejemplo, teníamos mucha presencia en quirófano, física, ¿no? Un vendedor yendo a una ciudad, apoyando a un cirujano en un momento para apoyarle técnicamente en la elección de un producto. Hoy esa realidad pues, va a ser muy complicada y entonces ya estamos desarrollando entrenamientos digitales, estamos este, desarrollando realmente apoyo técnico digital. Hicimos, por ejemplo, dimos de alta a nuestros empleados de las plantas durante esta pandemia, 12.500 empleados que tenemos en Tijuana, Ciudad de Juárez, eh, todo el tema de, de, de visita médica a distancia, el telehealth y el telefollow-up, cosa que hace seis meses no era parte todo el de... mundo ha dicho: Ve, ver a un médico por, por teléfono. No para nada, mejor voy. Entonces, creo que hay, una, hay, hay todo un cambio importantísimo, coincido contigo plenamente en que ya no es un lujo, es, es parte central y creo que nuestro trabajo como directores generales también tendrá que ser favorecer y acelerar realmente este entorno para que la gente pueda encontrar la eficiencia, el valor económico y sobre todo la presencia que la parte digital nos ha venido a traer con esta pandemia. Muy bien, gracias Fer. Mario. Sector consumo, ACH Foods. Eh, mira, muy interesante escuchando a, a Jorge y a Fernando. Eh, a pesar de que somos industrias bien diferentes, eh, tenemos muchas cosas en común. Creo que el concepto, lo decía Jorge hace un momento, es renovarse o morir. O, o te adaptas al cambio o estás fuera de, de, del negocio. El, la, aquellas compañías que seamos capaces de adaptarnos mucho más rápido a esto, que coincido también con lo, con lo que decía Fernando, esto aceleró cualquier proceso. Desde el home office, en donde nosotros nos sentíamos eh, revolucionarios porque permitíamos tener un día a la semana de home office o dos medios días, a pasar a cinco días de la semana en home office y cruzar los dedos para que esto funcionara bien. Ha, ha sido una agradabilísima sorpresa. Nos hemos dado cuenta que estábamos mejor preparados. Eh, eh, tanto tecnológica como, como emocionalmente para, para el cambio, eh, mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces, eso es eh, número uno, te diría. Número dos, efectivamente, la digitalización, el comercio electrónico se ha triplicado, quintuplicado. Ya no es una opción. Sí veníamos medio posponiendo las cosas porque pues, no le sabemos mucho ahí, no sabe qué va a pasar, y de repente, ¡pumba!, creció de manera exponencial y, y hemos tenido que adaptarnos todos y, 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 y a lo mejor estábamos viendo ahí a este gigante amazon como eh, luego le pongo atención hoy no es opción hoy hay que estar ahí con ellos entender cuál es la manera en que ellos hacen eh, eh, negocio ojalá Buscar que haya, que haya empatía con nuestros objetivos, con nuestros intereses, pero los mismos WalMarts de, de, del mundo están haciendo que su página de comercio electrónico crezca de manera exponencial. Entonces, eh, eh, el otro tema que tú hablabas de innovación, innovación, creo que ahora tiene que ser un concepto mucho más grande. No solamente el, el tema de producto, que sí productos van a ser retados también para ofrecerle, ahora con todo ese tema de conciencia de salud de, de, de parte del mexicano y, de, y del planeta entero, tenemos que, que asegurarnos que les ofrecemos mejores productos, mucho más saludables, retar nuestras fórmulas, volvernos innovadores en ese sentido, pero también innovadores en la manera en que hacemos negocio. Eh, el concepto, como dije, de innovación se vuelve mucho más grande y el concepto de prepararte para lo que venga. Y tener plan A, ah, plan B y plan C, creo que también se vuelve muy relevante. Hay que tener claro a dónde quieres ir definitivamente, pero también hay que estar claro de que esto se va a mover eh, eh, hacia donde probablemente no sabemos hoy en día o ni nos imaginamos. Entonces, cómo estar preparados para reaccionar se vuelve un reto fundamental. Nosotros, creo que les comentaba, terminamos el fiscal en agosto, estamos comenzando ahora en septiembre nuestro nuevo fiscal. Y los números que estamos pasando a Londres es, pues mira, esto creemos que puede ser al día de hoy, pero vamos a estarlo revisitando cada tres meses, a ver cómo se mueve el mercado, a ver cómo, qué nos dice el consumidor, a ver qué tanto nosotros nos adaptamos a esas necesidades y necesidades que a veces probablemente el consumidor ni siquiera sabe que las tiene o que las va a tener. Entonces, anticipar todo eso se vuelve un reto muy interesante, pero muy entretenido y muy divertido. Muy bien, muchas gracias Mario. Yo les cuento, de parte de DHL Supply Chain, tenemos que escuchar a todos nuestros clientes, todas las industrias y poderlos acompañar en la parte de innovación y digitalización. ¿no? El sector automotriz eh, lo, lo conocen, eh, hacemos abastecimiento directamente en las líneas de manufactura, la entrega a los dealers es súper importante. Ayer el, el equipo tuyo, Jorge, hablaba de, de la red compartida de, 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 de refacciones que tenemos para distribuir que hoy todos tus clientes quieren saber dónde está, entonces hoy la visibilidad y transparencia en la parte logística es fundamental. La parte farmacéutica, Fernando, los famosos smart lockers que estamos hablando en los hospitales donde el cirujano va y como si fuera a comprar su Coca-Cola sí. o su refresco, o su, <laughs> sancito, ¿No va? Y va a sacar de ese Smart Locker eh, la, lo, eh, los eh, aditamentos para la cirugía eh, siguiente, ¿no? Sí. Eh, los Field Store Locations uh -huh. nos hacen realmente dar mucha más visibilidad. Entonces, nosotros lo traemos en una estrategia que le llamamos en la parte de transporte Total Visibility y en la parte de los almacenes lo que le llamamos el Smart Logistics. Sí. Entonces, ahí los venimos acompañando en el sector consumo. Digo, eh, tenemos el sector de, de retail fashion, tenemos el sector de e-commerce. Todos tenemos que estar nosotros pendientes para estar armonizando a cada una de sus estrategias, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Agustín, cuando, eh, solamente para aclarar a las pocas personas que nos ven, cuando hablas de dealers son dealers de, de negocio. De negocio, sí. Los dealers ya. son los distribuidores. Así es, sí, 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 ¿sí sí sí les llamamos por... nosotros, distribuidores, como sí, tal. Sí, ah, sí. ah, ya, sí, ya. Son ya. los distribuidores de, sí, del sector automotriz. Porque viniendo de México, que nos estés, pues, <laughs> <ya> no esté. <laughs> Puede no, ser no, diferente. Así no, ¿sí no, ¿sí no, le llamamos bien. nosotros a, al distribuidor, este. Ya debidamente establecido. Sí, sí, esa es otra de las que nos toca en DHL, ¿no? Yeah, yeah. Tener el yeah, lenguaje yeah. de cada uno para el mundo, ¿no? para Muy cada bien. una de las industrias, bueno, ¿no? Me impresiona que tienes todo el, el, el vocabulario <laughs> de las tres industrias. La otra que, que pregunta que, que yo me gustaría empezar ahora contigo, Fernando, es: creo que todo esto nos transformó y nos hizo pensar fuera de la caja, ¿no? Como, como directores gen generales, como board eh, local, como empresas, eh, Creo que si alguien tenía dudas que si home office iría a funcionar o no, hoy no es ninguna ninguna duda. ¿Cómo lo vivió Metronic esa parte del home office? Pero más allá de eso, Fernando, es cómo ves tú los nuevos atributos, porque todos nosotros como directores generales queremos estar rodeados del mejor talento, sí. ¿no? Eh, siempre decimos que, el, que, que, que los que estén con nosotros sean más inteligentes que nosotros. Yeah para ir preparando a la organización a futuro. Sí. ¿Cómo lo ve eso Medtronic en, en cuanto a, a atributos y Mira, capacidades? Yo, yo creo que, como decía, todos totalmente de acuerdo con Mario, en el sentido de que creo que, igual, nosotros teníamos políticas muy avanzadas de home office y teníamos, como usted decía, nos sentíamos muy innovadores por, por tener un día o dos días y decíamos, wow, el ¿no? best place to work y ya sabes. Creo que nos hemos, uno de los retos grandes fue hacer esto permanente. Más bien hoy el, alguien me decía, no te una broma, ya no es el home office, ahora hay que tener política de office. Va a ser el tema que vas a poder, literal, Todos ir a la ver. oficina una o dos veces por semana. Ese va a ser la realidad. O sea, cambió radicalmente el, el, el foco, ¿no? Pero yo el reto a tu pregunta, Agustín, de tema desde el punto de vista del líder es, creo que hay dos o tres cosas bien interesantes que analizar. La primera es, ¿cómo generas...? Y por lo menos hablo de mí y obviamente escuchar las opiniones del, del panel, pero creo que como director general estás muy acostumbrado, o estaba muy acostumbrado yo, a tener mucha presencia física. Y la misma organización estaba acostumbrada a que el director general tenga esa presencia física de estar en las reuniones, tener en los pasillos, estar a hacer estos comentarios. Creo que el primer gran reto, por lo menos para mí, fue cómo transformas esa presencia física en una presencia efectiva virtualmente. Cómo realmente logras que la gente te sienta presente a pesar de que no estás presente. Y eso no fue tan sencillo porque honestamente este tema virtual al principio nos tomó a todos un poco por, por, por el descuido. ¿no? Entonces, y por otro lado, creo que la virtualidad, y fíjate qué interesante contradicción desde mi punto de vista, o por lo menos contrasentido, esta, esta, esta interacción virtual te expone más porque no tienes tanta preparación, no puedes hacer esta sesión a lo mejor tan elaborada, donde tenías el guión. Te, si no, tienes que hacer una llamada con tu equipo de liderazgo al día siguiente porque pasó una devaluación. Y entonces realmente te pone de alguna manera mucho más en tu, en tu, en tu forma genuina de ser y te, y te expone más en el buen sentido con tu equipo y con, tu, y con el talento. Entonces, yo creo que esto que hemos aprendido de trabajar de manera virtual llegó para quedarse también. Te digo, creo que ahora hay que hacer la política de office. Hay que aprender a tener este tema de comunicación virtual, aprender a, te, a, a gestionar tu imagen y tu presencia como líder, cómo haces que una, una, una directriz, simplemente el engagement, cómo haces que tu gente siga sintiéndose parte de una compañera que ya no ve, ya no toca, eh, sigue estando ahí, pero ya no es esta oficina. Y más con nuestras características tan claro, latinas, ¿no? Totalmente. Y fíjate que afortunadamente creo que a través de una comunicación súper constante que hemos mantenido... Total transparencia, decir no lo sé cuando no lo sabes, no sabemos a dónde va el mercado, esto es algo que estamos aprendiendo. Hemos visto un movimiento muy positivo de, de, de aceptación de la gente. La gente ha incluso incrementado su nivel de, de engagement por lo que estamos mirando, porque ha agradecido esta presencia, pues a lo mejor muy, muy diferente, pero sí mucho más transparente, mucho más genuina y, y creo que nos ha puesto a todos, nos ha exhibido en el buen sentido de la palabra como seres humanos, porque al final esta crisis ha tomado a todos este, por como, como cambiar como seres humanos. Entonces, creo que va a haber un cambio totalmente radical, Agustín, y que creo que tenemos que otra vez en esta creatividad, en esta innovación, en reinventarse. Una de ellas es cómo nos reinventamos como líderes para poder seguir teniendo esta influencia y este impacto que la organización espera de, de, de su líder funcional. De una manera que ya no es la tradicional y creo que ese es un reto interesante. Muchas gracias, Fer. George. Coincido plenamente. Eh, yo nada más adicionaría el tema de creo que los empleados nos dieron una cachetada con guante blanco. Yo creo que eh, cada uno de los empleados, porque además siempre siempre existía en las organizaciones el tema de el home office, ¿no? O el flex Friday o el short Friday o uh -huh. vamos recursos humanos eh, siempre se tiene que ir reinventando y generando algo distinto para atender una, una necesidad de un empleado. Pero reitero, hoy los empleados llegaron y nos dijeron, básicamente así es, el home office funciona. Yo quiero ver quién es el guapo hoy día, director general, que le dice a su empleado, cuando regresemos a trabajar de una forma un tanto cuanto más normal, quiero ver quién es el guapo que le dice, eh, no funciona, tengo eh, dudas. No, no, voy, voy a tomar home office, no, no lo puedes tomar porque necesitamos estar aquí. Claro. Porque ya nos demostraron básicamente con trabajo, entrega, desempeño que sí funciona. Correcto. Y nosotros tenemos que escuchar precisamente a ese empleado, porque no vamos a regresar a trabajar a esos largos eh, horarios en el de entrada. Yo trabajo en una entidad eh, japonesa y obviamente en el que los horarios pues, obviamente son puntuales, incluyendo sábados y domingos. Quiero ver, reitero, eh, que me diga un empleado, eh, yo no puedo hacerlo y lo voy a hacer desde mi casa porque además tengo que pasar tiempo con familia o tengo que estar conectado, absolutamente nada. Esto llegó, escuchamos al empleado y reitero, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Si a eso le añadimos el tema, que hay una mejora, eh, Agustín, eh, colegas, hay una mejora en el tema de la convivencia familiar. La convivencia social, el pasar tiempo en casa en educación, que habrá que sopesarlo y aquilatarlo después de unos meses. Y que cambió el punto de vista, ¿no? No sé si lo vivieron, Totalmente. pero ¿cuántas veces entrábamos a una conferencia y era malo escuchar... El, el, sí, el, el perrito atrás, el, 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 hoy... Bueno, antes hoy todavía se sigue escuchando el, perdón, es que mi hijo está acá. No pasa nada. La realidad es que nosotros es, pues, ponlo en claro. la cámara, tómale una foto, sí. saludémoslo y, uh -huh. y que vea lo que tu, tu mamá, papá o quien sea está, está desarrollando. Lo que contribuye, claro. Porque viene a cambiar. Y eso lo vamos a valorar y aquilatar, o más bien evaluar, unos meses después. El tema, incluso la alimentación que tú mencionabas, el tema de consumo hoy día que, que comiendo un poco más sano porque están eh, cambiando sus hábitos alimenticios, lo vamos a evaluar en unos meses. Sí, sí. Entonces reitero, hay que ver también el lado positivo. El home office, yo creo que sin lugar a dudas no es que sea un home office hoy día, es que hoy va a ser parte de ya del office uh -huh. general. A veces trabajo en oficina, a veces trabajo remoto, a veces trabajo en casa e incluso a veces trabajo en vacación. Así es como se va a generar hoy día. Muchas gracias, Jorge. Mario. Eh, bueno, intentaré no ser repetitivo. Le dejamos sí, dejaron muy poco ya para, para decir. La verdad es que coincido en, en, en todo lo que están diciendo eh, Fernando y, y, y Jorge. Creo que, que esta es nuestra nueva realidad. Llegó para quedarse y nosotros como organizaciones nos tendremos que adaptar lo más rápido posible. Eh, eh, pero, pero creo que es un cambio positivo. Coincido plenamente. Nos está permitiendo a todos tener mejor balance de vida. Nosotros hemos hecho encuestas con toda nuestra gente y todos se sienten muy bien, sienten que están siendo más productivos y lo estamos viendo, siente que está teniendo un mejor acomodo de sus tiempos y, y eh, al principio, efectivamente, cuando aparecía el niño por ahí o el perro o el gato, que ya ven que los gatos sí, andan sí. por todos lados, este, ya después lo tomamos simpático no. y, y agradecemos que pues con ese balance de tener ahí su mascota, la gente puede ser, puede sentirse más Auténtica, más libre, creo que, que, que esto es algo bueno. Creo que coincido con, con Jorge. Es un, es un cambio muy positivo que nosotros como organizaciones tendremos que abrazar y tendremos que potenciar. Porque definitivamente regresar a lo que teníamos, yo no lo veo factible ni en el corto ni en el mediano plazo. Quién sabe en el largo, pero, pero digo quién sabe por darle el beneficio de la duda. Creo que no. Eh, y entonces. Con esto habrá algunas industrias que se tendrán que reinventar también, la industria de, de, de los bienes raíces, la de renta de espacios, de oficinas. Todo, Todo eso, eso va a cambiar. Esto va a exigir a muchas a muchas industrias, escuelas. Uh -huh. Creo que escuelas en algún momento tendrán que dar la posibilidad de haber presencial o, o virtual. Un híbrido. ¿no? Sí. Eh, o tantos días. Creo que eso va a exigir a muchos de nosotros. Solo me gustaría cerrar con una pregunta que hacías, eh, o más bien con un, un comentario que hacías de: todos queremos tener el mejor talento, y es verdad. El, el punto es cuál es el mejor talento, ¿no? Porque si creemos que talento, el mejor talento es el que tiene el mayor rango de estudios, puede ser, yo creo que no. no, no en nuestro caso no hemos podido validar que tiene otros atributos, a, ¿no? claro. Entonces lo que hoy nosotros estamos buscando es eh, una vez que tiene los skills que estamos buscando. ¿Cuál es el que creemos que se va a adaptar mejor a nuestra cultura? Hoy hemos trabajado muy fuertemente para que nuestra mayor fortaleza sea la cultura organizacional. Y yo me meto a, a entrevistar al final, desde gerentes para arriba, a todos los que van a entrar a ACH Foods para garantizar que ese toque, ese fit cultural, puede existir. Porque hemos visto, hemos traído talento que parece que tiene las mejores credenciales, pero luego no hay el fit cultural. Y es, es una pena para la persona y para, para nosotros. Empresa, claro. Entonces, eh, para nosotros, mejor talento es aquel que entiende nuestra cultura, que la abraza, ojalá que le gusta y que la potencia. Sin ninguna duda. Muchas gracias, Mario. Un placer. Bueno, estamos básicamente ya acercándonos al cierre de, de nuestra transmisión. Nos quedan aproximadamente 13 minutos. Eh, la verdad es que ha sido muy muy grata la charla. Digo, como en petit comité, ¿no? Con 1.350. No hay nadie, si sí quiero pasar. Entonces, los tranquilos, tranquilos de lo que decimos. Pero muy interesante, diferentes puntos de vista, diferentes industrias. Me encanta eh, tenerlos con, con nosotros. Me encantaría escuchar al, a, a la audiencia las preguntas que tienen para nosotros, porque si no, nosotros no las podemos pasar aquí, pasar aquí platicando, ¿no? Entonces, ¿por qué no escuchamos alguna de las preguntas que tiene nuestra audiencia? Primera pregunta de México y eh, va directamente para Mario Vásquez. Eh, ¿Por qué no distribuyen ustedes sus productos y deciden hacerlo con un socio logístico? Ok, yo creo que esta pregunta no le gustó mucho a Agustín, <laughs> eh, porque porque DHL es más eficiente de lo que lo podríamos hacer nosotros. Teníamos el modelo anterior, eh, retamos el, el, el modelo porque siempre estamos buscando cómo transferir estos beneficios a, al consumidor. Y hemos encontrado en, en DHL un socio extraordinario. No porque esté Agustín acá ni <laughs> quiero quedar bien con ustedes, pero es la verdad. Y los retamos constantemente. Entran en bits para ver si hay alguna otra op opción, otra posibilidad. Pero nos han demostrado una y otra vez que, que son mejores que nosotros. Y nosotros no somos expertos en almacenamiento y en distribución. DHL sí. Nosotros creemos ser expertos en comercialización. Eh, de, de productos de, de consumo, en, en, en enamorar ojalá al consumidor a través de los diferentes canales para, para que nos elijan por encima de los demás. Entonces preferimos enfocar nuestra energía en eso antes que dedicarla a estar almacenando nuestro producto y pensando en cómo lo distribuimos a los diferentes puntos. Eh, y, y yo creo que solo para agregar, digo, y ser transparente con, eh, con, con la poca gente que hay, unos 1.300 otra vez, ¿no? Pero... Pero las discusiones son súper ricas, ¿no? De retar los modelos todo el tiempo, ¿no? Y, y sí, creo señor. que ACH todo el tiempo nos está eh, sacando de nuestra zona de confort y nosotros eh, innovando todo el tiempo los nuevos modelos, diseños de red con ustedes y, y, y mover hacia dónde nos vamos en los centros de gravedad conforme tu demanda va cambiando, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Al, al final, sí, es un tema de, de que hay una muy buena relación, pero es un tema de negocio. Ya o sea, nosotros... Al, al ver los números de cuando lo hacíamos nosotros y si lo hacen ustedes, bueno, preferimos tener esta relación y este enfoque a lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? una compañía de marcas. Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, para Fernando una pregunta de Brasil es cuáles son las tendencias en el cuidado de la salud y dispositivos médicos durante la pandemia y obviamente post pandemia. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay dos o tres que comentaría. No, la primera creo que tenemos que por un lado, eh, trabajar muchísimo en recuperar la confianza de los, de los médicos, de los pacientes. Como decía durante mi exposición, hay un, hay un el famoso COVID fear, el miedo al COVID. Ha hecho, por ejemplo, para darte un dato, en México, es, en los últimos cuatro meses se han pospuesto más o menos 300 mil cirugías de padecimientos que la gente prefiere posponer porque tiene más miedo de contagiarse de COVID que probablemente el padecimiento que tiene. Entonces, creo que hay que trabajar muchísimo en generar este retorno, en generar la confianza. Y yéndose adelante un poco lo que yo decía, creo que salimos de esta, de esta primera etapa aguda, digamos, de la pandemia. Y creo que el mensaje es muy claro. El sector salud tiene un papel estratégico. Quien tuviera duda en el mundo de que el sector salud va mucho más allá de vender un producto, sino que tiene que ver con el bienestar, la economía y el desarrollo de, una, de un país, de cualquier país de este mundo, pues basta ver lo que, lo que, lo que pasó. ¿no? Entonces, creo que hay una gran oportunidad de reinventarnos en Latinoamérica, en Brasil, en este caso, pero por supuesto en el resto de Latinoamérica, en cómo nos colaboramos, somos creativos, tenemos coraje, las es que decías, que decíamos, pero trabajando de la mano con, con todo el sector para que el ecosistema de salud pueda realmente generar algo mejor que lo que teníamos antes de la pandemia. Cierro diciendo que lo, lo que he dicho varias veces públicamente: lo único que no nos puede volver a pasar es que nos vuelvan a agarrar una pandemia y la situación un poco de sorpresa que nos tomó en muchos de los países en términos de sector de salud, con un sector de salud probablemente debilitado, con un sector de salud a lo mejor un poco menos preparado, menos eficiente, y creo que esas son las grandes lecciones en donde vamos a trabajar, fortalecer los sectores de salud y fortalecer el trabajo colaborativo para que pues, estemos mejor preparados como sociedad para algo como lo que nos pasó, que ojalá no vuelva a pasar nunca, pero que bueno, hay que estar preparados. Muchas gracias, Fernando. Eh, y bueno, y preguntan varias personas de Chile, Argentina y Colombia para Jorge. Es, eh, ¿Consideras que la logística eh, va a ser vital para la recuperación del sector automotriz en toda Latinoamérica? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, gracias. Saludos a, a los colegas de, allá de Chile, Argentina, este, Colombia. Gracias por su pregunta. Eh, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que viene a ser, no solamente va a cambiar, sino viene a ser, creo que uno de los pilares prioritarios hoy día en la eficiencia y en el acceso precisamente a, a nuestros consumidores. Eh, sin lugar a dudas, hoy día, el que no, no se enfoque en una eficiencia en costo logístico, desarrollo, entrega y proveeduría, sin lugar a dudas va a estar fuera. No podemos depender solamente para, para ser competitivos en el mercado, no podemos depender solamente de una manufactura, una manufactura que va a estar impactada por tema de costos fijos, que eso obviamente se trabaja en el día a día o en el mes a mes o en la planeación estratégica, como ya lo decía, a través de alianzas o un reordenamiento de producto o tipos cambiarios. No se puede depender obviamente de la competitividad con diseño que si bien es parte de lo que nos están pidiendo los clientes, pero no podemos solamente depender de ello, como tampoco podemos depender de una red de distribuidores para obviamente alcanzar al consumidor nuestros productos. Necesitamos los pilares claves eh, trascendentes en la operación, y sin duda logística es uno de ellos. Reitero, una logística vehicular, una logística de partes que tiene que generar una eficiencia eh, a, a través de los combinados y las entregas combinadas que tienen que irse logrando. Nosotros en lo personal, te hablo a título un poco más de México, aunque tengo gran conocimiento de sus mercados. De hecho, en Chile el primer proyecto de producto de vehículo eléctrico, eh, pues yo tuve la oportunidad de lanzarlo hace unos eh, años, en Argentina igualmente, eh, con todos los centros de carga, de abastecimiento, que es logística, es logística de energía, de transmisión, de distribución. Sin lugar a dudas, sin todo ello, no podríamos haberlo hecho presente. En México, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo eficientes, cambiando temas portuarios, estamos cambiando eficiencias en el tema de transportación de producto. En el tema logístico de partes, bueno, pues buscando la eficiencia completa, consolidar. Y obviamente, ya que consolidamos, buscar obviamente esta mejora y este proceso. Sin duda es clave. Es más, hace unos minutos decía Agustín, y me sumo a ese comentario: eh, eh, decía, incluso el tema de, de COVID implica su propia logística negativa, pero es logística. Tú lo decías: inició en Asia y obviamente se fue trasladando hasta llegar a, al último rincón del mundo. Pues es su propia logística, sin uh -huh. logística negativa. No lo, no lo quisiera tomar como un elemento a, a favor, pero bueno, es una logística per se que ahí hay que combatir. Acá hay que mejorarla, trabajarla y desarrollarla. Sin duda es clave para los procesos que vienen. Muchas gracias, Jorge. Eh, tenemos tiempo para una pregunta más. Eh, para Fernando Oliveros, ¿cómo reforzaron la cultura organizacional para asegurar que los retos que tienen en el sector salud no se vieran afectados? Yo creo que es un reto, una pregunta muy importante, eh, tiene que ver con varias cosas. Creo que tiene que ver con el tema del talento. Eh, una de las cosas que yo he, dicho, yo he dicho y pienso es que también como directores generales tenemos la responsabilidad de ir preparando también la transición generacional eh, de, de, como líderes. Hoy somos nosotros quienes estamos en estas posiciones, pero creo que hay que pensando con todo lo que hemos hablado en este panel. Cuáles son las habilidades que se requieren en un futuro? Tenemos que empezar a trabajar ya en desarrollar y encontrar ese talento. Creo que el líder eh, cada vez más este mundo y los líderes de las empresas culturas comunitarias de colaboración digitales totalmente un tema mucho más de grupos dinámicos donde se van informando conforme los retos ir trabajando en esa en esa selección de, de esos talentos y de la cultura que tiene que tener y por otro lado el mantener el mantener viva esta, esta, esta relación de que el desarrollo y el crecimiento de las personas no se va a parar por el tema de donde estamos. No Creo que la parte digital incluso ayuda. Hay una cantidad de recursos impresionantes que uno puede tener acceso. Eh, hay mucha gente hoy desarrollándose con cursos en su casa que permite este esquema seguir trabajando. Yo sigo siempre pensando que tenemos que trabajar en ello. Y por último, pues no olvidar que siempre, lo he dicho también, pero esta pandemia nos enseñó a todos. Que el único gran diferenciador de las empresas es el capital humano y es el talento. Hoy, con digital, cualquiera puede tener acceso a tiendas en línea, a distribución, a mejores prácticas, pero lo único que ha realmente ha diferenciado a las empresas para ser exitosas tiene que ver con el talento humano. Así que, sin duda, un foco muy importante y, y bueno, pues seguir trabajando en ello. Muchas gracias, Fernando. Eh, bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. Agustín, si gustas. Eh, no, yo solo para agradecerles eh, este petit comité el día de hoy, a todos los que nos acompañaron virtualmente, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias a, a todos nuestros clientes, a todos nuestros eh, eh, empleados y colaboradores, a todos nuestros partners y a todos nuestros amigos que, que nos siguieron en esta transmisión. Y agradecerles una vez más, Mario, Fernando, Jorge, mil gracias. Pues yo, un placer, eh, Agustín, gracias, gracias por la invitación. Mario, Fernando, grandes profesionales, grandes oportunidades que se generan para México, para Latinoamérica. Hay que seguir trabajando en la localización de proveeduría, que es clave. Hoy día veía por ahí el tema de la guerra comercial de Estados Unidos-China. Grandes oportunidades que se abren para México y Latinoamérica, sin lugar a dudas, hay que seguirlo exponenciando. Y, y un placer estar aquí contigo, gracias. Muchísimas gracias. Mario, Agustín, un gusto estar acá, un placer haber compartido algunas ideas con, 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 el, con este pequeño grupo de gente que nos mira en todos lados. Y lo mismo, yo creo que simplemente la lección es hay que atreverse también a pensar que dentro de las riesgos siempre hay oportunidades y que el trabajo de nosotros es justamente trabajar con nuestros equipos para encontrarlas. Y tenemos la gran oportunidad de reescribir ese libro de las cinco CES, bueno, la sexta que pusiste conectividad. Son seis CES. Muchas gracias y sí. gracias, estar aquí. Mario. No, gracias, gracias, Agustín, por abrirnos este foro. Me parece. Un foro maravilloso. Creo que es importante que, que cerremos todavía más las filas alrededor de lo que, de lo que deberíamos buscar, que es el consumidor en los, diferentes, en los diferentes canales, en las diferentes industrias en las que competimos. Creo que, que es un foro eh, muy bueno para, para conocernos un poco más. No solo es. Este, distribuyo los productos de Mitsubishi o de Metronics o de ACH, sino que entiendan un poco más de, de qué hay detrás de, creo que va a generar mayor engagement, que debería traducirse en un en mejor nivel de servicio, ¿por qué uh -huh. no? Y mejores rates, tal vez. Sin ninguna duda, <laughs> sin ninguna duda. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima sesión en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ha sido... Sin duda, una gran experiencia y de mucho valor el saber las opiniones y la visión de los líderes de la industria en nuestro país, sobre todo una visión integral de los retos a conquistar en diversos sectores, desde la perspectiva de la logística y los negocios. Muchas gracias, Mario, Fernando y Jorge, por compartir sus conocimientos. Ha sido un placer tenerlos por aquí. Los invitamos a que nos acompañen a nuestra siguiente sesión en el reconocido analista Alejandro Ope, quien nos compartirá su perspectiva en relación a la seguridad en el transporte en punto de las 12 horas tiempo de México. Los esperamos, por favor, no se lo pierdan. Muchísimas gracias.